¿Cómo están, gente de arte y cultura? Nuevamente con bandas aquí en el ex planeta Tierra. Y en esta ocasión me encuentro con los muchachos de Crónica, que nos van a estar comentando un poquito más acerca de ellos. Buenas noches a todos ustedes, muchachotes. Estamos aquí en Exterra dándoles lo mejor de Queen. Muy buenas noches, Arte Cultura. Pues muy, muy feliz de ser parte de la banda Crónica, una banda ícono en Potosí en cuanto al rock clásico y demás. Pues yo me siento muy feliz de estar acá en Sucre, una ciudad muy, muy bonita. Y pues tenemos proyectos ya a futuro, la presentación de nuestro disco, la gira próxima que se viene con tributos y demás. Y pues muy, muy, muy contenta. Bueno, les voy a contar cómo nació Crónica. Bueno, en realidad nosotros hemos empezado como leyenda y esta banda ahora estaba preparando, pues estamos preparando nuestro material y por cuestiones de derechos, pues hemos cambiado el nombre de leyenda a Crónica. Es un nombre más, más original, y aparte de eso de que nos caracteriza mucho porque nuestras obras son dirigidas a las crónicas famosas que tenemos en nuestro país, que son las crónicas potosinas. Más que todo, la musicalización en el área rock, estábamos trabajando mucho en eso y espero pues que les guste cuando estemos ya con el material. Cortos, digamos, estamos con una gira que vamos a realizar el 2 de julio, ¿no? 2 de julio, sí, con bandas bolivianas que van a interpretar a Kiss, Queen. Nosotros ahora para esa gira vamos a interpretar a Scorpion. Desde el inicio, exactamente, casi son 2 años y medio, casi 3 años que estamos como agrupación. Y una anécdota que siempre nos pasa es que en cada viaje que tenemos, nuestro guitarrista que maneja la vagoneta siempre se pone nervioso y nos hace asustar. Desde el inicio, exactamente, casi son 2 años y medio, casi 3 años que estamos como agrupación. Y una anécdota que siempre nos pasa es que en cada viaje que tenemos, nuestro guitarrista que maneja la vagoneta siempre se pone nervioso y nos hace asustar. Under pressure.